Es el nuevo centro de interpretación que desde hoy pueden visitar en Olivenza, en su torre del homenaje. Dentro se han documentado más de 800 grafitos, llamados comúnmente grafitis, pero no son vandálicos. Muchos son pequeñas obras de arte de la Edad Media. Se ha inaugurado hoy con la presencia de la Secretaria General de Cultura y del alcalde oliventeño. ¿Cómo han disfrutado? Los arqueólogos se pusieron a contar y no daban crédito. La de la Torre de Olivenza es la mayor colección de grabados de toda la península ibérica y hay muchos de época medieval. Esta mujer podría ser un pájaro, una coruja o lechuza, un grafito o graffiti, como prefieran, pero hecho en la Edad Media. En la Torre del Homenaje hay hasta 17 figuras femeninas y hasta 8 soldados como este. Antropomorfos, zoomorfos, religiosos, de armamento, arquitectónicos, juegos, cuentas y de carácter muy importante y muy singular. Pero también hay una escena naval, miren el barco, y animales como este quino o este ciervo, y casi medio centenar de estas estrellas, símbolo de la cristiandad. Mientras se recorre la torre por rampas como estas, se pueden observar grafitos por todas partes, pero la mayoría están en saeteras, en ventanas como esta, desde donde se lanzaban las flechas y donde están la mayoría de los grafitos. Algunas han sido de forma muy intencionada y otras simplemente han sido pasatiempos, ¿no?, de personas que han transitado la torre, desde efectivamente soldados a personas que han residido en la cárcel durante el proceso de cuando la torre fue cárcel. De esta época es este poema, de un preso a su amada. Soledad, paso en esta torre, pero gracias a ti se me hacen los días menos grandes, dicen sus versos. Dejamos Olivenza para marchar.